están ustedes? Muchas gracias por tenernos en su hogar hoy día con una nueva conversación, con un nuevo programa, con nuestro candidato a diputado, don Néstor Mera, que tiene la P65 en esta papeleta que son para los diputados, especialmente de la región de Aysén. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Teresita. Un agrado estar acá. Un agrado, como siempre, saludar a todos los amigos que nos ven a través de la pantalla de Rocco TV. Bueno, con harta actividad, la verdad, muy contento. Hemos tenido una semana súper intensa y nos queda todavía una semana más intensa aún. Pero mucha actividad, mucho contacto, muy buen ambiente y la verdad contento con todo el trabajo que hemos hecho y quiero aprovechar también hoy día para poder ir comentando de a poco todo esto que hemos realizado, que es bastante. Sí, sí. Lo primero que vamos a realizar, usted tiene ciertos ejes que no los ha dejado de lado en toda su campaña. Exactamente. Ha sido una constante y eso le da seriedad también a los temas que está convocando y que como ciudadanía a nosotros nos interesa. Salud, ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa con su mirada? Bueno, efectivamente tenemos algunos problemas súper serios en el tema de salud. Cuando uno recorre la región de la manera en que lo hemos hecho nosotros y personalmente, ¿cierto? Aunque lo he hecho yo desde Lago Verde por el norte hasta Villa O'Higgins por el sur, uno se encuentra con una diversidad de problemas, de inquietudes, de falencias, pero si hay algo que es absolutamente transversal en la región de Aysén, son los problemas de salud. Y esos problemas, en realidad, uno empieza a revisar un poco más en profundidad qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones que se van dando, y la verdad es que lejos de ir mejorando, lo que uno encuentra es que la salud en la región de Aysén ha ido empeorando. Primero que todo, mencionar, ¿cierto?, que hace unos pocos días en el mismo canal, ¿cierto?, me tocó ver un reportaje acá en el canal 4 de lo que ocurre en el consultorio Alejandro Gutiérrez con los pacientes crónicos. Y cuando los entrevistaban, ¿cierto?, una señora decía: mire, nosotros esperamos 3 y hasta 4 horas, dijo, en la fila para que nos den ficha, porque nos dan ficha una sola vez al mes y es una sola persona la que da ficha. Somos pacientes crónicos y la gran mayoría adultos mayores. 3 a 4 horas de pie en una fila. Entonces, efectivamente, yo digo, en la región nos falta infraestructura, lo sabemos. Nos falta infraestructura en el hospital de Coyhaique, nos falta infraestructura en Cisne, nos falta infraestructura en los hospitales de Chile Chico, nos falta en los consultorios, nos falta infraestructura en las postas, nos faltan profesionales médicos, lo sabemos todos, especialistas, profesionales del área de salud. Pero sí, lo que podemos hacer con lo poco que tenemos es planificar bien las cosas. Y eso siento yo que no se está haciendo. O sea, no cuesta nada, ¿cierto?, tener una jornada más para dar hora para los pacientes crónicos. No cuesta nada tener, en vez de una persona, 2 o 3 personas para hacer más rápida y expedita la atención, entendiendo la condición de los pacientes crónicos y adultos mayores. Y finalmente, lo que me dio Teresita y auditores, quiero decirle, televidentes, mucha molestia, fue la respuesta del director del consultorio Alejandro Gutiérrez. Una, le bajó el perfil completamente el tema. Son pacientes que no tienen urgencia en su atención, se puede atender en 4 o 5 días más, por lo tanto no hay problema. Y estamos evaluando, pensando que tal vez podríamos, o sea, cuando yo escucho todo eso, ya digo, o sea, no hay nada, más adelante ver la posibilidad de entregar horas por internet. O sea, yo de verdad cuando escucho eso, Teresita, y fue un reportaje este canal, yo digo, no lo puedo creer. O sea, tenemos adultos mayores que probablemente no saben sacar hora por internet, no tienen computador, no tienen internet, y le damos como respuesta que tal vez, quizás, probablemente en un tiempo más va a ser esta la opción, la alternativa. Yo creo que no, yo creo que eso implica efectivamente que aquí no hay un ponerse en los pantalones de la otra persona, hay una incapacidad absoluta, una insensibilidad respecto de los pacientes, hay una incapacidad de planificar las cosas. Aquí se necesita poner una persona más al lado, que sean 2 los que den ficha o 3, significa dar una tarde más para que puedan obtener su ficha. Y eso con los recursos humanos que hoy existen se puede hacer. El tema es que no hay nadie que se dedique a planificarlo. Por lo tanto, yo creo que el tema de salud, que ha sido una constante, ¿cierto?, en la región de Aysén, que hemos tenido casos además terribles en los últimos días, hoy día también con noticias, ¿cierto?, respecto de la niña que falleció esperando un trasplante, niña del Sename, a nivel nacional, ¿cierto?, no en la región de Aysén. Entonces, bueno, efectivamente se ha deshumanizado el trato en el área de salud, y lo que más me llama la atención, y que lo he comentado varias veces y lo voy a seguir comentando, y espero que en el próximo gobierno pueda indagarlo, pero a fondo, tiene que ver con el endeudamiento, ¿cierto?, del Servicio de Salud Aysén. O sea, la deuda se ha multiplicado por 10 en este gobierno.
por 10 en este gobierno, pero resulta que la atención no mejora. Si a mí me dicen que la deuda se multiplica por 10 en un gobierno, pero como contraparte, ¿cierto?, tenemos una atención oportuna, expedita, rápida, de buena calidad, con más profesionales, pero no ocurre nada de eso. Se sigue endeudando el sistema y resulta que tenemos la misma o peor atención. Entonces yo creo que eso efectivamente hoy día está haciendo mella súper fuerte en gran cantidad de personas. Me tocó hace 2 o 3 días atrás, en una visita en el hospital de Coyhaique, encontrarme con un matrimonio conocido, ¿cierto?, de Chile Chico, donde soy yo, la señora embarazada con 7 meses, y me dice, mira, me citaron para hoy día en la tarde, o sea, martes en la tarde. Eso implica que me tengo que venir el lunes, estar el martes y me puedo volver el miércoles. Tengo que estar 3 días para venir a mi control. Con el costo que significa, con 7 meses de embarazo, con el tiempo, con la dificultad, una mujer embarazada, lo sabe, una familia lo sabe. Simplemente me decía, si esta hora me la dieran en la mañana, yo alcanzo a ir un día y volver al otro y me ahorro un día completo. Ni siquiera existe esa planificación de pensar que hay personas, que no todos vivimos en Coyhaique, que tienen que venir personas a atenderse, es, de Chile Chico, de Lago Verde, de O'Higgins. Claro. Peor aún, hay personas que han llegado, ¿cierto?, de muy lejos, llegan a la ventana y dicen, su hora se le cambió para la otra semana. Entonces yo creo que algo está pasando en la planificación, en el trabajo de salud. Yo siento que salud tiene que ser, el equipo directivo de salud tiene que ser un grupo eminentemente técnico, no político. No sacamos nada hoy día, ¿cierto?, con tener a los amigos del partido político en salud o en cualquier área, si no somos capaces en salud. Y estoy pensando cómo ocurre en impuestos internos, cómo ocurre en tesorería, cómo ocurre en la línea, que tienen que ser equipos técnicos, profesionales de un área orientados, ¿cierto?, a hacerlo lo mejor posible en eso, a entender lo que es la salud, a trabajar, a planificar a largo plazo, a desarrollar proyectos. Pero mientras esto no ocurra, ¿cierto?, vamos a tener estos mismos problemas. Y espero y confío que el próximo gobierno vamos a trabajar muy fuerte para poder revisar y revertir esta situación. Tarea ardua. Una tarea súper interesante, profunda, pero que la verdad, Teresita, lo planteo porque es un tema que se repite en todas partes donde uno va en la región. A mí me ha tocado, ¿cierto?, en este trabajo de contacto permanente con la comunidad regional, como te decía, escuchar muchas cosas, pero si hay algo que ha sido repetitivo, si hay algo que ha sido transversal y si hay algo que realmente molesta a la gente, es lo que está ocurriendo con la salud en la región de Aysén. Y eso es grave. Es tan grave que apunta que más encima estamos envejeciendo, va a haber más adultos mayores, vamos en la fila y ay, Dios nos libre, ¿no es cierto? Porque pasa muy rápido este tema. Pasa muy rápido el tiempo, ¿cierto? Sí. Reunión en Cerro Galera. Sí. ¿Cómo les fue? Cuéntenos. Bueno, súper contento porque en realidad Cerro Galera es una comunidad muy bonita, muy unida. Daniela Oces me invitó a la presidenta de la Junta de Vecinos. Estuvimos con don José, que es el presidente del comité productivo ahí. Y fue muy grato porque llegamos a la sede, a la reunión, para quienes, yo imagino que todos conocen, pero tal vez no todos, Cerro Galera, ¿cierto? Cuando uno va de Coyhaique a Balmaceda, antes de llegar al Blanco, en realidad, a mano izquierda hay un camino y ese sector es Cerro Galera. 15 minutos, 20 minutos para allá uno encuentra la sede, además. Tenían una foto en la sede vecinal que era de la inauguración de la electrificación rural, de cuando les llegó luz. Ah, qué 9 de noviembre, o sea, al igual que hoy día, 9 de noviembre, pero hace 4 años atrás, el 2013. Y la foto, bueno, estaba yo, pues como gobernador ahí, ¿cierto? Con toda la comunidad. ¡Qué bonito! Muy bonito recuerdo. 4 años decían de que se habían llegado. Estaban muy contentos, me decían, nos demoramos 14 años, peleamos por ese proyecto. Y la verdad me decían, no sentimos hasta que está usted, me dijo, como gobernador, me decían, y el apoyo que nos dio, ese proyecto lo tomamos nosotros como gobernación. Bueno, los primeros que tomamos, me acuerdo, y salió adelante, me dijo, se notó el esfuerzo, las ganas, nos reuníamos. Me decían, la verdad es que quedamos muy contentos de hablar, nos acordamos hasta el día de hoy, por eso está la foto, me decían, pero nos hemos sentido olvidados, me dijo, actualmente. La sede es la misma, no hemos podido cambiar, queremos vender nuestros productos, trabajamos en horticultura, ellos además venden ciertos sus productos en la Plaza Angol, los días sábados, así que además paso el aviso para los que quieren comprar buenos productos de calidad, están ellos también ahí vendiendo sus productos en la Plaza Angol todos los días sábados en la mañana. Una comunidad con muchas ganas de hacer cosas, pero que me decía, sentimos un poco también que no hemos tenido el respaldo, queremos cambiar nuestra sede, queremos tener un punto de venta, vienen muchos turistas en el verano, queremos parte de nuestra producción venderla aquí mismo, en Cerro Galera, queremos hacer algunos circuitos turísticos, y ellos unidos como Junta de Vecinos y como comité productivo. Por lo tanto, bueno, fue una conversación muy grata, muy amena. Teníamos muy buenos recuerdos del trabajo conjunto y la verdad que Chuta dice, efectivamente, cuando hay ganas de hacer las cosas, cuando uno se dispone a hacer las cosas bien, cuando hay empeño, energía,
las cosas van avanzando. Cuando no está ese mismo ánimo, que lamentablemente es lo que uno ve hoy día, las cosas empiezan no solo a congelarse, sino que en el fondo se pierde tiempo y se empieza a retroceder en Qué esto. increíble eso, ¿eh? O Sí. sea, todo depende del empuje, de la fuerza que se tenga. De la voluntad, de las ganas de Sí, hacer las cosas. así es. Pero también usted ha recorrido, ha ido hacia Aysén también. También estuve en Aysén el día de ayer. Pues, tengo una tremenda jornada en Aysén. Programas de radio, Cuéntenos, cuéntenos. programas de televisión también en Aysén. Tenemos el Canal 11, El Canal creo. 11 en Puerto Sí. Aysén, ¿cierto? Un Estuvimos. saludo al Canal Un 11, saludo al Canal porque en 11, Aysén sí. nos ven Qué bastante. bueno, estuvimos allá también y me invitaron a una reunión que me pareció súper interesante, a varias reuniones, pero quiero mencionar al menos dos que fueron muy interesantes. La primera fue con una organización que se llama Corp Aysén, que es una corporación que reúne a los gremios productivos de la provincia de Aysén. Esto es Aysén, Cisne y Melinca, las tres comunas de la provincia. Están, me decían, alrededor de 12 o 14 empresas salmoneras vinculadas a esta corporación. Se estaba inscribiendo en esta misma corporación la empresa minera El Toqui. Estaban las empresas de redes, estaban las cámaras de comercio y además un área social representada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que era una de las personas que estaba ahí, es parte del directorio de esta Corp Aysén. Y ellos buscan el desarrollo productivo de la provincia de Aysén. Yo decía, maravilloso, porque generalmente cuesta que las personas se reúnan a pensar en echar a andar algo, en decir, Sí, mira, nos sí. vamos a reunir y vamos a crear una corporación. Tenía una gerente técnico, que es una profesional, ¿cierto? Ingeniero comercial, dedicada a trabajar con ellos permanentemente. Pero nuestro motivo no es otro que generar desarrollo productivo en la región de Aysén. Generar empleo, generar más empresas, generar dinamismo en la economía. O sea, yo quedé maravillado porque además le decía, mira, esto es. Aquí está, esto es lo que yo he planteado durante tanto tiempo también en mi campaña, le digo, saludar ahí a don Jorge Fortini, que es el presidente, que en realidad con Jorge fue muy grata la conversación, nos conocimos ahí en ese minuto, nos conocíamos antes, pero fue una conversación grata, toda la gente que estaba presente ahí, y efectivamente me llamó mucho la atención, ellos lo que quieren, me decían, es desarrollar productivamente, dicen Aysén, Puerto Aysén, me dicen ellos, es el motor productivo de la región. Tenemos acá la empresa salmonera, las empresas mineras, y queremos que eso se note, y queremos que ese desarrollo llegue a las comunidades, y queremos que llegue más desarrollo productivo a la región, a la provincia de Aysén, me decían. Queremos mejorar los puertos, o sea, están con una visión enorme, queremos mejorar los temas sanitarios, queremos ver proyectos de energía para reducir los costos. O sea, son personas que están reunidas para hacer desarrollar la comuna de Puerto Aysén y la provincia de Aysén. Algo está pasando en Puerto Aysén porque en Una realidad, motivación única. sí. Hay, por ejemplo, convocatorias de personas para trabajar y resulta que hay 15 cupos para Coyhaique y 15 para Aysén. Los de Aysén se llenan, Señor. Coyhaique cero. Cero, sí. Entonces, algo está pasando. Sí. Nosotros en Coyhaique parece que no estamos, Tenemos que poner, no nos tenemos que podemos quedar atrás, hay que ponernos ponerle a la empeño, altura pero de Aysén. yo lo muestro también como una idea, o sea, lo que está Sí, es ocurriendo en Puerto bueno, es Aysén, muy esa bueno. energía, esas ganas. Y ellos estaban reuniéndose con candidatos a senadores, candidatos a diputados, me dijo, queremos estar acá y queremos sentarnos con ustedes después de las elecciones, Independiente cuando del ganen. color, no, Todos me si decían, a o mí me sea, ha a llamado nosotros mucho nos la interesa. atención. Motivados, tuvimos una reunión súper bonita. Cerca de 2 horas conversamos, pero de todos los temas, a mí que me gusta también los temas de desarrollo productivo, temas económicos, conversamos de muchos temas, quedamos obviamente con la invitación a reunirnos después del 19, por lo tanto, motivante la reunión. Después de eso, bueno, estuvimos con muchas actividades, puerta a puerta, con una gran cantidad de amigos, nos reunimos también en la tarde a todo esto me hicieron una invitación muy especial, ¿eh? A ver, Me invitaron ¿qué pasó a ahí? un grupo de mujeres que hacen aerobox. Ah, Sí, así que estuve ahí le haciendo, invitaron estuve haciendo a ejercicio ponerse los además, guantes. exactamente. Así que me hicieron transpirar ahí con el aerobox y estuvimos bailando y haciendo ejercicio, pero un grupo de mujeres súper organizadas, igual que hacen actividades, se reúnen en la Escuela Litoral Austral de Puerto Aysén y en realidad, Pero bueno, qué con mucho. bueno, ¿eh? Sí. Qué bueno. Después de eso estuve en una reunión que mencionaba, otra reunión que fue muy interesante, que fue con las ferias libres. Está ahí Soledad Ojeda, que es una tremenda dirigente, que es la presidenta, que esta feria que está en la Plaza de Puerto Aysén, ¿cierto? Al frente, como el frente de la municipalidad. Y en realidad ellos partieron con una idea, con un proyecto muy pequeñito, nos decían, partieron vendiendo productos en el piso, hoy día ya es una feria mucho más organizada, con productos de muy, pero muy buena calidad, cada vez con más turistas, me decía, mucha gente de Coyhaique que viene para acá, estaban muy contentos, en esa reunión participó el alcalde Óscar Catalán, alcalde de Puerto Aysén, participaron dos concejales, Luis Martínez y Luis Hot, estuvo el consejero regional Eligio Montesino.
Y la verdad que ellos, además con una presentación que nos hicieron, pero increíble de lo que ellos quieren, o sea, cómo quieren ver en un par de años más remodelada sus espacios, le pidieron apoyo al alcalde, al gobierno regional, y con temas ya armados, o sea, no, ellos ya tienen clarita la película que quieren hacer, yo los felicitaba porque la motivación que tienen son únicas, la gran mayoría mujeres, ellas Es lo que hacen las de todo, las mujeres, mujeres le ponen color, y lo hacían con ganas, somos madres, somos jefas de hogar. Pucha, con hijos, queremos salir adelante, cada día sentimos que podemos avanzar más y la verdad es que fue una reunión súper buena porque decía, bueno, lo primero estaba el alcalde, por lo tanto el respaldo de la Municipalidad de Puerto Aysén en este caso es vital para lo que quieran hacer y ella sabía que contaban con él, el respaldo del gobierno regional representado por Eligio Montesino, pero la verdad me gustó mucho porque Óscar Catalán, que es un gran amigo, es el alcalde de Puerto Aysén, en un minuto dice, miren, en 20 años más, las demás actividades productivas de la región de Aysén van a ser un poco una anécdota y probablemente Aysén va a vivir del turismo. Me gustó mucho, yo le decía, porque qué bueno, qué falta nos hace a nosotros como región planificarnos en el largo plazo. Aquí, lamentablemente, Proyección. uno tiende a ver las municipalidades, los gobiernos, los consejos regionales, todos se proyectan a lo que dura el periodo, 4 años. Cuesta tanto que alguien diga, mira, démosle una miradita un poco más allá, ¿qué va a ser de la región de Aysén? No cuando termine el actual gobierno, el actual alcalde o el actual consejo regional, ¿qué va a ser de la región en 20 10 años años más. más, en 15, en 20 años más? Y Óscar Catalán con esta visión, o sea, se está planteando qué es lo que va a tener la región en 20 años más y están tomando la delantera como Puerto Aysén de una manera impresionante. Porque terminado esta actividad, ¿cierto? Nos invita, me invita en realidad a conocer Isla Díaz, que es un proyecto nuevo en Puerto Aysén que quedé impresionado. A una cuadra de la Plaza de Armas, 20 hectáreas de parque urbano en Puerto Aysén. Está todavía en proceso de construcción, debe haber un tercio de eso hoy día en desarrollo, con quinchos habilitados completamente para las familias, gratuitamente, con espacios de esparcimiento para los niños, juegos infantiles, pisos de goma, áreas verdes, van a tener un escenario, cuidador, o sea, quieren trasladar la municipalidad, nos decía derechamente, hacia Isla Díaz, unido con el borde costero, unido hasta el puente Ibáñez. Es un mega proyecto urbano para Puerto Aysén. O sea, recorrimos con los concejales, con los consejeros regionales, vimos el proyecto y la verdad es que quedamos sorprendidos. No hemos pedido, me dijo, plata a nadie. Estos han sido proyectos, ¿cierto? PMU, pequeñitos municipales, vamos poniendo acá, vamos avanzando, estamos haciendo decretos, ponemos palmetas. Es que es una maravilla. Ayer eran las 8:30 de la tarde, estaba lleno. O sea, yo decía, chuta, este es el desarrollo, este es el ambiente urbano. Como dice, bueno, Aysén además, como todos lo hemos visto, con ciclovías. Ayer que había un día bonito, las ciclovías llenas de gente en las calles en Puerto Aysén. O sea, oye, ese es el desarrollo, Y se una ha ciudad que va complementado creciendo. con bicicletas en un Se momento que entregaron se entregaron, bicicletas, se claro. hicieron las ciclovías. Ahora un parque de 20 hectáreas en medio de la ciudad, con vista a Rivera Sur, al lado del puente Ibáñez. Envidiable. O sea, uno dice, ese es el desarrollo, eso es lo que uno está buscando. Y digo, qué maravilla, ¿cierto?, tener esa visión y ojalá que esa visión también es la que debería tener la región completa de desarrollo, desarrollo productivo, desarrollo urbano, de visión de largo plazo. Es lo que buscamos, lo que proponemos nosotros. Y por eso me alegra tanto saber que una persona como Óscar Catalán es parte del equipo que nosotros representamos. Qué bien. Vámonos entonces ahora a prioridades de inversión, que vamos encadenados con lo que usted acaba de decir, que ya hay un punto importante que es Puerto Aysén, ¿no es cierto?, que Efectivamente. está avanzando y que tiene un buen liderazgo. Yo en realidad, respecto a las prioridades de inversión durante los últimos días, probablemente todos hemos visto en las noticias nacionales, ¿cierto? Esta famosa capitalización de TVN, ¿cierto? 65 millones de dólares. Este cheque en blanco que hablaban algunos, que el Senado de Chile, gustoso y feliz, le firmó un cheque por 65 millones. Se lo firmó el Senado porque la plata es de todos nosotros, ¿cierto? Porque usted, Teresita, yo, todas las personas que están viendo, todos los chilenos, nos estamos poniendo de a pesito, para ponerle 65 millones de dólares en el bolsillo de TVN con un directorio nefasto, que en 4 años ha quebrado Televisión Nacional de Chile y que además los perlas siguen ahí. O sea, ese Además, mismo directorio en una empresa privada, ¿usted se imagina lo que pasaría? No no, queda ni ya no uno, estaría. hace rato. Pero como son los amigos, uno que fue ministro, bueno, ahí están. Entonces, canal cultural, nos decían. Con todo el respeto, canal cultural TVN, el canal de todos los chilenos, el canal politizado absolutamente. Entonces yo decía, 65 millones de dólares. No hubo ningún problema, fue el propio gobierno, el ejecutivo, el que pidió que se capitalice y fue el Senado, ¿cierto? Los senadores de gobierno los que firmaron este cheque en blanco con la abstención de nuestro sector. Y cuando hablamos de prioridades, Teresita, me refería a esto. Mira, conversamos recién de salud.
parece que no hay una persona más para que dé ficha en el consultorio Alejandro Gutiérrez. Una sola persona, decían los pacientes crónicos. No hay para poner una persona más. Lago Verde, que lo hemos mencionado 10 veces, ¿cierto? No tiene médico. No hay plata para que tenga un médico. No alcanza la plata. No tiene médico. Coyhaique, ¿cierto? El desarrollo urbano. Nos falta plata para todo. Ni hablar de los adultos mayores. No hay plata para las pensiones, no hay plata para el... No hay plata para construir otro centro, ¿cierto?, de larga estadía. El que se iba a construir en Puerto Aysén no se construyó. No hay plata, pero sí hay 65 millones de dólares listos, disponibles en el minuto para llevarlo a TVN. O sea, esas son las prioridades. Y el actual gobierno que siempre plantea, ¿cierto?, los plebiscitos, los temas vinculantes, la opinión de todo el mundo, el diálogo. A mí no me preguntó a usted, a nadie. Agarraron esa plata de todos nosotros y se fue para allá, para mantener una serie de personas que hacen mal la pega, que ganan sueldos millonarios y todos tenemos que quedarnos callados. Entonces, me parece nefasto cuando se habla de prioridades. No hay plata para los niños del Sename, pero hay plata para TVN. Entonces, yo siempre me pregunto, y lo hemos planteado, lo hemos conversado tantas veces, ¿cuáles son las prioridades que tiene hoy día el actual gobierno? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Dónde gasta la plata nuestra? La plata del Estado, que siempre se habla de la plata del Estado, que parece que estuviera en las nubes. El Estado somos nosotros y el Estado lo financiamos cada uno de los chilenos. Todos nosotros. Es nuestra plata, son nuestros impuestos. Pero resulta que uno no entiende cuál es la prioridad. O sea, si me preguntan a mí, imagínense el desarrollo productivo que podría tener la región de Aysén, social, los problemas de vivienda que podríamos arreglar en la región, los problemas de salud, de educación, con esa plata que se le entrega a TVN, un cheque en blanco, que yo le daría además por seguro que en un par de años más van a estar pidiendo nuevamente plata porque lo van a volver a quebrar. La deuda de TVN, canal estatal, la deuda que tiene TVN es la misma deuda que si usted suma la deuda de todos los demás canales que existen en Chile. Todos los demás canales sumados tienen la misma deuda que TVN. O sea, la mala gestión es impresionante. Pero ahí está, funcionando de la misma manera que siempre, con novelas penca, se dedican a eso, o sea, de cultura no me hablen. Y ahí estamos nosotros, todos los chilenos además, financiando todos los días, poniéndole plata a TVN. Eso es lo que a nosotros no nos gusta, no nos parece cuando se van a hacer inversiones. Y no es que desaparezca porque alguien en el momento usted no quiere televisión pública, no, quiero televisión pública, pero quiero un directorio distinto, pero quiero sueldos razonables y quiero un canal que sea efectivamente abierto, que sea un canal cultural, no lo que tenemos hoy día. Claro, lo público no puede ser sinónimo de la dictadura de una minoría. Pero vamos. Un saco sin fondo, Teresita, eso termina Claro, siendo. Entonces a mí me sí. asusta cuando algunos me dicen que la respuesta para todo en Chile, ¿cierto? Son más instituciones públicas, más empresas públicas. Bueno, EFE, Codelco, TVN, mejor no sé. Vamos a salir gatito. Agenda los próximos días porque ya nos tenemos que ir, Bueno, estimado. tenemos una agenda súper intensa los próximos días. Yo mañana parto para Chile Chico, vamos a estar allá. La tarde del día viernes, en realidad, el sábado tenemos una tremenda actividad de cierre de campaña en Chile Chico, con caravana, con nuestros candidatos a consejeros regionales. El día sábado vamos a estar con nuestro gran amigo Marcelo Santana en Ibáñez, haciendo un puerta a puerta masivo, visitando a todos los amigos. Eso va a ser el día domingo, disculpen, donde vamos a estar ahí. El día lunes vamos a estar en Mañiguales. El día martes, nuevamente en Coyhaique, preparando lo que va a ser nuestra actividad de cierre el próximo jueves, en una semana más, que es el día tope, ¿cierto?, por ley, el Sí. 16 de noviembre, para cerrar las campañas. Vamos a tener una actividad masiva también de cierre en Coyhaique de nuestras campañas, esperando después, ¿cierto?, el día 19. Perfecto. Hoy día hemos estado con don Néstor Mera, candidato a diputado, hijo de esta región, y en la papeleta de diputados, como información, su letra es Presente. PI65. Junto a ti somos futuro, Teresita. Así es, así es. Hasta pronto.